Bienvenidos de nuevo al canal y al último capítulo del Christmas Hack. Hoy estamos a día 31, lo que significa que es el último vídeo de este reto que me planteo en Navidades, donde tenemos un vídeo diario durante todo el mes de diciembre. No sé dónde se nos ha ido el tiempo, me ha pasado el mes volando, me han pasado las Navidades que no me he dado ni cuenta. Pero bueno, 2017 ha sido un gran año y puedo decir, muy orgullosa por cierto, que he cumplido el reto. No he fallado ningún día, ha habido algún par de días que he estado ahí a puntito de no llegar a publicar el vídeo a tiempo, pero no ha pasado nada. He podido subir todos los vídeos a tiempo y estoy súper contenta, en serio. Muchísimas gracias a todos por haber seguido el Christmas Hack, por todos vuestros comentarios, por haber desayunado juntos, que me ha hecho una ilusión tremenda, en serio, muchísimas gracias. Tengo comentarios pendientes, pero voy a responderlos todos, no os preocupéis. Y nada, que para el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el Bullet Journal del 2018. Voy a enseñaros todas las colecciones que he preparado y la organización de enero, porque veréis que hay muchísimas novedades, he probado un montón de colecciones, he probado un montón de organizaciones nuevas. Tengo muchas ganas de empezar ya con este señorito, he empezado a organizar ya cositas de Copenhague que iréis viendo. Y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar. Para este nuevo año he decidido cambiar de marca y voy a probar las Lenstrum, que de hecho ya tengo dos, otra para el diario de colecciones que ya os enseñaré más adelante. Bueno, este es mi antiguo bullet journal, es el bullet journal del 2017, el que he estado usando este año a tope. Y como veis, bueno, esta es un poquito más ancha. Y nada, vamos a empezar. En la primera página donde están los datos de contacto, bueno, tengo puesto el nombre y la dirección del mail en caso de que lo pierda. Y una pegatina de una ballenita, que veréis que hay varias porque me encantan. Entonces, como las Lenstrum ya tienen puesto el índice, he decidido pues aprovecharlo y rellenarlo con las colecciones y las primeras cositas que he preparado en el bullet journal, aunque tengo que deciros que la libreta anterior el índice no lo utilicé para nada. Lo primero que tenemos aquí es la leyenda o la key, donde tengo pues apuntados los diferentes simbolitos que yo utilizo, y luego el código de color, que este sobre todo lo he utilizado en el Future Lock. Esta página de aquí la voy a dejar en blanco, seguramente hago alguna quote. Y esta página de aquí está reservada para la portada del 2018, que voy a hacer una pequeña portada para el año, que la prepararé aparte en un papel de acuarela pues para no estropear el papel de la libreta. Este es mi future log o registro futuro, en el cual tengo todo el año a vista y he dejado un espacio para marcar los días en los cuales tengo cosas. Como podéis ver, pues he marcado los cumpleaños en color rosa, que son estos de aquí, en azul las escapadas o vacaciones, y luego los conciertos o eventos diferentes los he marcado con verde. Y aquí en medio, bueno, pues he puesto esta pequeña frase. En las siguientes dos páginas, aquí como podéis ver, me he hecho los propósitos para el 2018, que ya os comentaré en otro vídeo. Y luego esta página aún está en blanco porque tengo que sentarme un día que esté tranquila una vez haya empezado el año y pueda sentarme a reflexionar. Quiero hacer una página sobre mi yo futuro y describirme, intentar visualizarme cómo quiero estar pues al final de este año, por ejemplo, qué cosas quiero conseguir en cuanto a mí, que no sean de propósitos, sino de más aspectos personales, desarrollo personal, etc. Como os he dicho, hay algunas que están un poco a medias porque las quiero ir llenando poco a poco, no planteo tampoco rellenarlo todo a primer momento. En esta primera parte de la página voy a hacer una lista de 18 cosas que quiero probar en 2018, ya sean comidas, actividades o cosas random. Me voy a hacer una lista de 18 cosas, de 18 mini retos que quiera cumplir este 2018. Luego esta parte de aquí simplemente me hizo gracia plantearlo así como con dibujitos, con doodles, que son cosas que quiero más este año, como por ejemplo quiero más arte, quiero más música, quiero leer más, quiero más cine. Entonces aquí voy a apuntar las diferentes cosas que me apetezca más tener este año. Seguimos con el mismo diseño así de colección partida. En esta parte de aquí tengo 12 planes con Enrique. Esto es una lista que empezamos hace un par o tres de meses de cosas que queremos hacer este año. De hecho, solo nos falta rellenar el 12. Pero bueno, tenemos desde ir un fin de a Praga, a ir a un concierto friki, ir a un balneario, ir a Girona. Hay como varias cosas para hacer y luego me he hecho aquí unos pocos dibujitos. Luego aquí es otra lista que tenemos pendiente de rellenar y acabar, que queremos intentar cada mes probar de hacer una receta diferente, ya sea cocinar pan, hacer sushi, cookies o rosquillas. Esta doble página aquí está en blanco porque aún tengo que sentarme y organizarlo, pero básicamente lo que voy a organizar en estas dos páginas va a ser el plan de ahorro de 2018. Por un lado tengo una página para los perros, donde voy a apuntarme cuando les toca la revisión, cuando me tocan las vacunas, otras cosas del veterinario, etcétera, cuando ponemos pipetas, y luego aquí gastos varios de pienso, veterinario, y luego aquí pues las cositas que queramos comprarles, por ejemplo collares, cuencos, etcétera. Y esta página de aquí básicamente es lo mismo, como un registro de las cosas del coche, cuando le toca la revisión, cuando pasamos la ITV, los gastos, impuestos, seguro. Otra cosita que tengo que llevar bastante al día es el tema del registro de los médicos. Aquí voy a apuntarme, pues por ejemplo tengo la ginecóloga, el reumatólogo, el digestólogo, cuando he hecho la última revisión, para cuando me toca, si me tengo que hacer algunas pruebas, si tengo que ir a algún otro médico, etcétera, lo voy a apuntar aquí.
esta página de aquí, pues cuando se me ocurra poner otra colección, pues la añadiré aquí, pero en este trozo de aquí he puesto sitios a los que quiero ir en 2018. Por ejemplo, Londres, Copenhague, París, etcétera, pues diferentes sitios a los que quiero ir, los iré apuntando aquí. Dos de mis colecciones favoritas de tener y de montar son las películas por ver y los libros por leer. Esta lista aún está muy verde, me falta rellenarla y no sé yo si deciros que va a haber bastantes más libros, o sea que quizás luego acabo haciendo otra lista y esta me la planteo pues para la primera mitad del año y luego me hago otra o lo que sea, pero bueno, tengo aquí todos los libros que tengo pendientes o libros que me han recomendado y que quiero comprarme para leerme este año. Y esta página de aquí es exactamente igual que la que me planteé en el bullet journal anterior, porque es el mismo display, la misma manera de organizar las películas, lo único que he cambiado el dibujito, que le he hecho aquí pues la película de cine. Y básicamente me he apuntado las pelis que me han quedado pendientes del año pasado, porque hay muchas, y nuevos estrenos que van a haber este año que no me puedo perder, como por ejemplo la película de Avengers Infinity War, película que eran de personas de Mulan, Black Panther, Ant-Man, bueno, unas cuantas, y ya os digo que esta tengo una lista por ahí apuntadas varias que tengo que acabar de rellenarla, pero estas dos son de mis colecciones favoritas. Otro trozo así 50-50 es esta página que me había reservado para la wishlist, donde en la primera parte lo que he hecho ha sido apuntarme todas las cosas que quiero comprarme en cuanto a equipo de tecnológico, digamos, cosas que tienen que ver con las cámaras, con el ordenador, pues yo que sé, trípodes, tarjetas, quiero comprarme el iPad Pro y varias cosas más. Y aquí quizás lo que hago es hacer, pues, o lo divido y hago diferentes wishlists de diferentes cosas, pues ya sean como cosas que quiera comprarme de material escolar o otras cosas. Como podéis ver, no podía faltar una página para las quotes, que siempre es una cosa que me inspiran un montón. Hay muy poquitas porque mi plan para este año es no llenarlo desde el principio, sino que las que me vaya surgiendo, por ejemplo, las que os planteo cada mes de los favoritos, o algunas otras que pues lea o me encuentre por ahí, las iré añadiendo aquí, y luego de esta lista de aquí seguramente a final de año las pasaré al álbum de colecciones, porque de verdad que las quotes son una cosa que me encantan. Esta doble página de aquí es de mi invención, es un sistema de organización que me he montado donde tengo todos los meses, como si fuera un registro futuro. Esta organización la he llamado New Year Better Me, que sería el nuevo año mejor yo. En esta colección lo que haré será marcarme objetivos, qué cosas quiero cumplir a lo largo del año. Seguramente lo que hago es ir organizándolo de 3 meses en 3 meses, y de momento he empezado con enero y febrero. Por ejemplo, enero va a ser el mes de la reorganización, porque quiero reorganizar todas las cosas, la ropa, los libros, hacer un poco de limpieza, poner todo en su sitio, y luego también va a ser el mes de la salud porque voy a ir a rehabilitación de la rodilla, quiero ir al dentista, que hace bastante que no voy, y quiero apuntarme a pilates para mejorar mi dolor de espalda. Entonces me voy a ir marcando diferentes cosas y lo que hay debajo son las to-do list que tengo que ir cumpliendo. Y luego esto lo organizaré cada vez que me monte el mes en el bullet journal, lo pasaré a la sección de objetivos y seguramente acabo añadiendo más cosas que quiero conseguir cada mes. Pero bueno, me gustó mucho la idea esta de planteármelo así a vista todo el año y decir, vale, pues venga, este mes hay que empezar a organizar las cosas, tal, tal, tal. Aparte de las cosas que tenga que hacer, que eso ya lo organizo en el mes normal, aquí voy a plantearme qué cosas quiero mejorar, qué cosas quiero cambiar, qué cosas quiero lograr cada mes. Esta siguiente colección es una auténtica locura, porque de verdad que yo no sé qué estaba pensando cuando la monté. Es una idea que me encanta y que me gusta mucho, pero me está amargando un poco la vida el rellenarla. Básicamente porque esto es una super, hiper, macro lista de cosas que me hacen feliz. De cosas, de pequeñas cosas, detalles, cosas que quiero probar, cosas que me gusta hacer, como por ejemplo pues leer, escribir, meditar. Bueno, un montón de cosas super, hiper, mega variadas, y básicamente la colección son 365 cosas, o sea que la lista es eterna. Y como podéis ver, aún me queda una página y media por rellenar. Por lo tanto, quiero pediros que me digáis en comentarios qué cositas os gusta a vosotros, qué cosas así del día a día sencillas, qué cosas os gustaría probar este año, qué cosas creéis que me puede gustar a mí probar. Dadme recomendaciones y varias cosas pues para llenar esta lista, porque necesito ayuda, en serio. Y ya, la última colección que he preparado para este año es un tracker, aunque tengo que deciros que los trackers el año pasado fueron bastante desastre para mí. Este sí que sí lo voy a rellenar, lo he hecho muy sencillo y es un art tracker, porque me he comprado un libro que se llama 365 días de arte, el cual cada día te plantea un diferente reto de pues pintura, dibujo, pues arte en general. Y voy a ir cumpliendo los días, entonces este sí que cada vez que lo dibuje, cada vez que lo haga, iré marcando los días que ya he cumplido el reto. Eso sería todo en cuanto a colecciones. Como podéis ver, me he dejado algunas páginas extra pues para si tengo más ideas de nuevas colecciones pues ir añadiendo. Pero llegamos a otra organización que me encanta y que de verdad que creo que me va a ayudar un montón en cuanto a cumplir todo lo que me propongo. Esta siguiente sección para mí no es una colección, sino que ya es una organización
que digamos que es a 3 meses vista, porque voy a organizarme el año en trimestres. En esta sección del Bullet Journal lo que voy a hacer es reorganizar los 3 meses vista. Por lo tanto, me voy a marcar objetivos para enero, febrero, marzo. Luego, cuando pasen estos 3 meses, antes de empezar abril, volveré a preparar esta portada, digamos. Porque en esta organización lo que me planteo hacer es, pues, ponerme aquí to-dos que quiero hacer, cosas que tengo que hacer sí o sí durante estos meses, diferentes objetivos y proyectos en los cuales quiero trabajar. Bueno, aquí me he dejado una sección de notas y todo para seguir ampliando las cosas que quiero organizar. He dejado esta página en blanco por si necesito más espacio para organizar cosas de estas de la organización trimestral. Y esta parte de aquí está en blanco porque, como en la portada del año, aquí va la portada de enero, que también quiero preparar una acuarela. Que además os quiero preparar unos vídeos en el canal de vlogs cuando esté pintando las acuarelas, de cómo, para enseñaros cómo las pinto y tal, que aunque soy una novata me apetece mucho grabarlo, así que tendréis estos vídeos en el canal de vlogs. He variado totalmente cómo voy a empezar los meses, pero en la parte de aquí tendremos la portada y aquí voy a empezar con los objetivos de este mes y las cosas que tengo que hacer para cumplir los objetivos. Seguramente solo me planteé un objetivo, como por ejemplo, pues, yo qué sé, sacar matrícula de honor en una asignatura de la uni o algo así, ¿no? Y aquí digamos las cosas que tengo que hacer pues para lograr conseguirlo o las cosas que me motiven. Luego aquí he hecho un pequeño tracker que estoy probando de mantener los trackers más a nivel mensual que no anual, donde voy a tener pues el colon, el sueño, el humor, si he dibujado, pintado, si he tocado la guitarra, he cantado, o sea, música en general, si he escrito, y los happy thoughts si los he escrito en el diario. Esta página también es nueva y es una que me hace mucha ilusión hacer, que es A Doodle a Week, que lo que quiero hacer es cada semana, al final de la semana, dibujar aquí algo, o que sea representativo de la semana o completamente libre. Hay un recuadrito pues para cada semana del mes y me apetece probarlo a ver qué tal. Estas dos de aquí ya son las típicas, que tenemos por un lado los happy thoughts y luego la lista de favoritos, que aquí tengo algunas ideas que me he marcado en lápiz. Quizás acabo cambiando un poco las categorías, quiero añadir un poco más de reflexión, quiero añadir una sección para enseñaros lo que he dibujado o pintado durante el mes, también quiero añadir más cositas en random, bueno, diferentes ideas. Dejadme abajo en comentarios si tenéis alguna idea de categoría nueva o cosas que os gustaría ver en los vídeos de favoritos. Y pasamos a otra página que es también nueva, que voy a empezar a hacer este año, que son los Brain Dump. Es una página para vaciar completamente tu mente, cosas que te preocupen, o dibujar, o cualquier cosa que se te ocurra, tanto escribir, dibujar, todo vale. Es una página así random que quiero o ir llenando poco a poco al mes, o a final de mes, hacer como aquí un montón de cosas. Esta página de aquí también es nueva, es algo que también me he inventado yo y que me ha apetecido mucho y que creo que es muy especial, al menos para mí, que sería ¿qué ha sido diferente hoy? O ¿what has been different today? Que sería básicamente apuntar, es como un happy thoughts, pero más que de las cosas que me han hecho feliz, de las cosas que han hecho del día diferente. Si he probado alguna cosa diferente, si he visto alguna serie, si cualquier cosa, cosas que haya pensado, si me he sentido bien, si me he sentido mal. Un poco en general, ya no solo lo que me ha hecho feliz, sino qué ha sido diferente, qué ha marcado ese día. Pues apuntarlo aquí. Ya llegamos entonces a lo que sería organización. Organización, que tenemos esto de aquí, que es el mes vertical. Simple y llanamente, como lo hago siempre, que sabéis que es la organización que más me gusta. Y luego a la izquierda me he hecho una super, hiper, mega to-do list de cosas que tengo que hacer en enero, que esta la vengo arrastrando desde finales del anterior Bullet Journal, porque son cosas que quiero organizar, cosas que quiero hacer y cosas que tengo que poner al día. Luego en esta parte de aquí abajo lo que voy a hacer van a ser pues organizar los nuevos proyectos que me vaya marcando cada mes, pues si tengo que preparar algún vídeo especial o cositas así. Más organización diferente. Tenemos aquí esta página que seguramente la voy a mantener porque la hice para el Christmas Hack y me ha ido genial. Y es básicamente la organización de los vídeos que quiero subir a YouTube, tanto al canal principal como al canal de vlogs. Aquí lo que hago es apuntarme el título del vídeo y hago un tick cuando ya lo he grabado, lo he editado y lo he subido. Y esta página de aquí es la especial de Copenhague, que es la packing list, que me he hecho la lista pues de todas las cosas que tengo que meter pues en la maleta, el neceser, cositas que me quiero llevar, pues el cargador de la cámara y una pequeña to-do list de cosas que quiero hacer, como por ejemplo descargarme los mapas de Copenhague, etc. Esta lista ya os la enseñaré a fondo en un próximo vídeo donde os enseñaré cómo preparo la maleta y cómo lo organizo. Seguimos con Copenhague, donde me he hecho una pequeña entrada pues para, como si fuera un weekly. Pero aquí lo que me voy a apuntar es lo que queremos ver cada mes y quizás hago como un pequeño diario de cómo ha ido el viaje. Y aquí tengo otra pegatina y la lista de cositas que queremos visitar. Esta parte de aquí tengo medio weekly, que son los 3 días antes de irnos al viaje, donde me he organizado las cosas que tengo que preparar, pues cuando tenemos que ir los vuelos, cuando tenemos que dejar los perros en la guardería, etc. Y esta parte de aquí se ha quedado en blanco, que quizás lo que hago es o alargar esta parte de aquí, o volver a hacer una to-do list de cosas que tenga que acabar de organizar estos días, o simplemente escribir un poco sobre el viaje.
Y ya pasamos a los weeklies en sí. Este mes, como nos vamos de viaje, la primera semana se nos va a pasar volando. He organizado ya el resto del mes, aunque no suelo hacerlo porque me gusta ir probando diferentes weeklies. Pero bueno, esta ya la conocéis. He tenido bastante más espacio para organizarla y me han quedado las cajas un poco más alargadas, pero me ha dado pues para añadir el sábado y el domingo, que a veces lo echo de menos en la organización que hacía antes en el Bullet Journal de la Moleskine. Es la organización semanal que me inventé el año pasado para el Bullet Journal y es la que más he usado y la que más me gusta sin ningún tipo de dudas. Como podéis ver, he añadido columna para personal, columna para el trabajo, columna para YouTube y columna para la uni, porque seguiré trabajando. Ahora es que nos quedan nada, solo dos o tres entregas, ya son las finales, no tengo tanto trabajo como para desgranar todas las cosas que tengo que hacer, entonces lo puedo organizar todo aquí junto. Pero bueno, de cara al próximo semestre os prepararé el bullet journal de la uni y os haré la review también de qué tal me ha ido este semestre. Y ya la última página son dos weeklies diferentes que he planteado pues para acabar el mes. Lo voy a acabar en el 28 porque ya después aquí pues prepararé la portada de febrero y juntaré el final de enero con la primera semana de febrero. Pero básicamente siguiendo el mismo estilo que la organización anterior, que me he montado estos dos weeklies. En esta primera semana tenemos todos los días así a lo largo, con pues ya tengo algunas entregas marcadas, los días que tengo que subir vídeo. Y luego esta organización de aquí es lo mismo, lo único que he añadido una to-do semanal en el lateral. Ya veremos a ver qué tal me van, voy a ir probando diferentes. Pues nada, eso es todo lo que he preparado en mi nuevo bullet journal, tanto de colecciones como de organizaciones, de proyectos y de la organización mensual de enero. Así que a finales de enero os enseñaré qué tal me ha ido el mes, cómo he ido montando las colecciones, si he puesto alguna nueva, cómo he organizado lo de los objetivos a trimestral, bueno, un montón de cosas. Por cierto, no os olvidéis en dejarme abajo en comentarios ideas para la super lista de 365 cosas del año y además vuestras ideas para vídeos del bullet journal que os gustaría ver, dejádmelo abajo porque yo tomaré nota para ir preparando vídeos. Y nada, no me queda nada más que deciros que gracias otra vez, gracias a todos porque hemos acabado el Christmas Hack con más de 22.500 suscriptores y estoy que no me lo creo, o sea, es una manera tremenda de acabar el año. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito ahora, a los que ya lleváis aquí desde el principio casi. Muchísimas gracias por todo, por ver mis vídeos, por comentar, por charlar, por todo el apoyo que me dais, porque de verdad es increíble. Pues nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Que os deseo un feliz año nuevo, que entréis al 2018 con muchas ganas, motivación y fuerza, porque aquí en el canal vamos a tener un montón de vídeos de organización, de objetivos, de planning, para que podamos todos intentar lograr todo lo que nos propongamos. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el Christmas Hack y nos vemos el año que viene con más vídeos. Y os recuerdo que nos vemos el día 3 de enero con el primer vídeo de la temporada y es un vídeo súper, hiper, mega especial, así que no os lo perdáis. Que os quiero muchísimo, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!